Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Nekka Puyol y bienvenidos a la parte número 4 de Pokémon Reminiscencia. He estado farmeando igual un poquito más, he estado mejorando mucho los ataques de los Pokémon, además de poniéndoles naturales favorables y demás para que vayan un poquito más acorde como tal, ¿no? Entonces, estamos fuertes. Metimos a Belita en vez de Nar porque no sé, recuerdo mucho, con mucho cariño ay, ¿cómo? No sé si lo llaman Balita, pero teníamos un Chandelure que era muy fuerte. De Kuro, y ya tenemos por aquí, igual con buenos ataques con Kuro. Y el buen Mortex que llegó a la adolescencia, que también tiene Aquacola y demás. De hecho, creo que Mortex es el que me faltaría por checarle ataques que aprenda para que sean interesantes. Vamos a recordarle algún movimiento a Mortex. Al final va a ser físico, entonces. Doble filo no estaría mal. A Lut. Cascada, ya tiene Aquacola. Buceo. Ya tiene Aquacola. Terremoto. Sería bueno para Mortex también. Puño hielo. Puño hielo estaría muy bien para Mortex. Fuerza bruta. Fuerza bruta estaría bastante interesante también. Terremoto. Ok, hay que juntar. Para muerte le ponemos terremoto, fuerza bruta y algo más. Y puño de hielo. Ok. Continuamos con la historia. Pues aquí los dejo. Que tengáis buen viaje. Sin problema, los llevaré donde me digas, Tony. Pues espero no tengo que recordarte lo endeudada que estás ahora conmigo, ¿verdad? No, no, no. Bien. Aquí nos despedimos, mucha suerte arreglando ese collar y encontrando a los guardianes. Es un rosario. Hasta luego, Anthony, muchas gracias por todo. ¡Estoy llorando! De nada, ha sido refrescante volver por un tiempo a mi época de portador. ¿Y no quiere volver a ser aventurero? Mentiría si dijese que no lo he pensado antes, pero ya sabe cuál es el problema. Hola, Dylan. Entonces acompáñenos, es la única oportunidad para averiguar qué ocurre. Ya te he dicho que no haré de lo que me. No haré algo de lo que me arrepienta. ¿Y qué hay del deseo? Tampoco se lo concederé. Que no lo quiero, iros de una vez. No, no, espere. No, 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 no. Dibujazo. Algo ha ocurrido con su majestad, Kyogre. No puedo llegar hasta él sin mi forma Pokémon, ni tampoco hasta los guardianes. Eso ya no es asunto mío. ¿No crees que ya he hecho suficiente? Ya lo sé, pero sin su ayuda no podremos lograrlo. Sea cual sea de mi forma actual, sigo siendo el guardián del mar Lugia. Ay, Dios mío. Le juro que no nos ocurrirá nada durante el mar Lugia. Durante el viaje, perdón. No. Cada Pokémon, cada soplo de viento, cada corriente, los conozco a la perfección. Confía en mí, no me arrepiento. No se arrepentirá de no volver a hacerse a la mar. No se arrepentirá de no volver a hacerse a la mar. Arrepentimiento de no hacerme a la mar. La última vez que ocurrió eso. Voy a distinguir a mi No quiero volver a arrepentirme de algo así, pero. Preta, ¿qué tal se te da cuidar a un huerto y una morsa grande? Un momento, no, que ¿será? creo que aún sigo borracha. La albina dice que es Lugia. ¿Qué onda, Shade? Se llama Pokémon Reminiscencia, es un juego de que salió ayer y es un juego ra dis distinto, pero es muy bueno. Albina, así. Es que tiene ciertos delirios, no le hagas caso. Un Ha negro, llegado el un punto en el que solo negro. las chicas con problemitas se te acercan, Tony. Esto no me puede seguir así. De nuevo, no era la persona más indicada para decirme eso. ¿Cómo iba diciendo? ¿Sabes dónde está mi casa, no? Pues olvídalo del viaje y cuida de las plantas y del Walrein en su lugar. Hazlo y tal vez pienses rebajarte la deuda cuando vuelva. ¿Quieres que cuide de tus verduras? Soy marinera, no agricultora, no sabría ni por dónde empezar. Pues le pides ayuda al monito y aprendes, ¿entendido? Monito, ¿de qué estás? ¡Ah! ¡Que se me han vuelto a pegar! ¡Quita, quita! Mr. Anthony, lo que ha dicho significa que. Espero indicaciones claras sobre la ruta que tomaremos. ¿Puedes hacerlo, Lucius? Por supuesto. Pues venga, todos al barco. Espero no encontrarme a Wal muerto de hambre cuando vuelva, Preta. Intentaré cuidarlo bien.
¿Estás seguro, Anthony? Podría ser peligroso. ¿Qué te crees que haces, Pione? Con lo que me había costado convencerle. Estoy decidido, ya era hora de que dejase de esconderme en mi casa. Tony, ese Pokémon está hablando. Imaginaciones tuyas por el alcohol, creo que deberías dejarlo. Seguro, ahora sí. Me alegro por ti, Tony. Sinceramente me preocupa que te hubieras vuelto un ermitaño después de tanto tiempo. A ver si volvemos a ir de pesca algún día. Cuando pagues lo que me debes, puede ser. Que sí, que sí. Ok, pues al final nosotros nos embarcamos. Este sería el comienzo de sus aventuras juntos por el mar. Eso sería prácticamente un prólogo. Ahora gire a estupor. Quieres decir estribor, si no te sabes los términos, solo di derecha e izquierda. Bien, pero hágame caso, estas corrientes. Pione, usa rayo confuso en esa dirección. ¿Qué? Pero si no hay Pokémon, lo habrá cuando descubran que pueden acercarse rápidamente si se dejan llevar por la corriente. El viento sopla de forma inusual hacia el oeste. El mar realmente parece estar en contra de nosotros. Mantén también velo sagrado por los alrededores. Si sientes algo fuera de lo normal, avísame de inmediato. ¡Pi! Visorante, otra vez, a estupor, o como se diga. Vale, ¿a dónde vamos de todas formas? A la isla tercera. Tal y como su nombre indica, es la tercera de las aves guardianas. Vuelve a girar por aquí. Mira. Y Fione usa rayo confuso más al otro lado. Al menos parece que sabe lo que hace. No hemos encontrado ni un solo Pokémon peligroso. Mira. Y hemos dejado atrás nubes de tormenta como si supiera que fueran a ocurrir. El guardián del mar, Lugia, y el rey del mar, Kyogre. Más tarde debería preguntarle a Luce sobre qué papel cumplen exactamente. Mírate ahí, se divisa tierra firme. Ya casi Ajá. estamos. ¿Cómo te ha ido? Ok. Bueno, ya hemos llegado. ¿Dónde encontramos a los guardianes de la isla? Pues sinceramente, lo desconozco. Aquí la pesca es escasa y las cosechas pobres. Entienda que no visita frecuentemente ese lugar y por ende no conozca demasiado a la tercera. El guardián del mar deja desatendidas islas más la más destada, Fi. Lo dice como si hubiera algo que hacer al respecto. ¿Con qué magia pretendes que aparecer Magikarp por los alrededores? Oh, y discúlpame por ser guardián del mar, no saber cómo cultivar la tierra. Ah, seguro que hay algo. No, no, no lo hay, punto. Ya. Estos dos no parecen Válgame. saber nada. Tenemos que preguntarle a ver si alguien ha visto a esa guardiana. Mira. Anda, justo ahí hay alguien. ¿Te ¿Ok? Disculpe las molestias por estar ocupado. De curiosidad no sabrás dónde podemos encontrar a esto, la tercera. La tercera también es capaz de alterar su forma. Es posible que se le conozca mejor con su nombre humano. Ah, ¿y cuál era? Era algo que empezaba en mo por mo. Morca, morfa, mora. Ah, ya lo recuerdo. Era Moira. Moira, ¿dónde? ¡Ah! Ah, mira, ya ha reaccionado. Si necesitamos. ¿Vosotros quiénes sois vosotros? ¿No será que traéis lo que encargué? Moira no sabe nada, ¿verdad? Que no somos mercaderes, como estaba a punto de decir, necesitamos hablar con ella. Y haz el favor de respetar mi espacio personal. Tranquilo, Flint, no pasa nada, pronto acabará pronto. ¿Esto se encuentra bien? Ah, disculpa, mi nombre es Flint. Ocupo un puesto de jefe entre los miembros de Isla Pontos. Os puedo llevar hasta Moira si queréis, pero dados prisa, estoy esperando unos materiales y necesito vigilar el puerto. No pienso correr tras él. En fin, al menos ha sido fácil lidiar con ella. Ese hombre decía cosas raras y tenía un poco de mala cara. ¿Un poco solamente? Ok. Igual las aves legendarias están por el mal camino. ¿Tenéis algún deseo que querés cumplir? A mí me gustaría poder probar un pastel algún día. ¿Por qué desearía algo tan simple? Tal vez para ella no sea tan simple, ¿sabes? Venga, respóndele, ¿cuál sería tu deseo? A mí me gustaría poder comer Magikarp sin tener que pescar los dedos ni pagar por ellos. ¿A qué viene esa cara? Dígalo, el suyo entonces. Es un secreto. No, dígalo, ahora debe decirlo. Nadie ha preguntado a Fiona, así que Fiona desearía que no la ignoraran. Os reto un pulso, vamos. ¿Un pulso, primigenia? Este es un juego, parece que este señor quiere medir su fuerza contigo. Ah, entonces es. Aguarde a que esté en mi forma Pokémon. Eso sería hacer trampas. Vaya, bueno, lo intentaron así. Lucius, siquiera lo has intentado. Aún estoy en forma. Ya ni siquiera está. Ya ni siquiera estar yo en forma. Forma Pokémon. ¡Pinchar!
El humano que los acompaña es peligroso como yo. Igual es familiar mío. El humano que los acompaña es peligroso. ¡Ah, pelirrojo! Recuerda ser familia de algún Pokémon mono, Mr. Anthony. ¿Pero qué dices? ¿A cuántas casas tienes planeado intentar entrar? A las que haga falta. No entiendo para qué quieres entrar dentro. ¿No te valía con ver mi casa? ¿Acaso tienes curiosidad por saber qué objetos guarda la gente en el interior de sus hogueras? No, porque eso no es de mi convención ni tampoco de la tuya. Soy de afuera, qué envidia. ¿Cuántos lugares habéis visitado? Yo he viajado varias regiones. Kalos y Galar son mis favoritas. Un servidor solo ha entrado en Johto y juraría que Fionn nunca ha salido del archipiélago. Ahí ahora la pregunta más importante. ¿Cuál de ellas tiene la mejor comida? Kalos, sin duda. No sabría responderlo. Varía según la ambientación de los Pokémon. ¿Los Pokémon? ¿No sabéis cocinar? Nada más allá de mezclar ingredientes, diría. Es por eso que a veces robamos comida. Está incluido en lo de robamos. Sí, un Lugia pasó y se llevó mi sándwich. He visto a este Pokémon azul antes. ¿Sí? Oye, sé, es parecido a uno de esos con los que juega a veces mi hijo. Toma unas bayas preciosas y bonito lazo, me gusta mucho. Lucio es bonito, Lucio es precioso. Toma unas bayas. Lucio es bonito, Lucio es precioso. Toma unas bayas, me gusta en la pluma con la que escribes. Mira, que es fácil tomarle el pelo. Yo no sabe que algunos Pokémon que tratan de construir casas parecidas a las de los humanos. Así supongo que la mejor forma de proporcionar refugio, pero sigue sin tener puertas. Eso ya lo había leído. Oh, ¿y qué ocurriría si alguna de esas personas estuviera en posesión de algún objeto prohibido? Deberían ser investigados. Buen intento, pero no cuela. El señor se camina y tú que sabes, sí, el señor... ¿Estás perdido? No, qué va. Claro. Creo que tenéis muchas piedras por aquí, ¿las vendéis todas? Lo intentamos, sí, son un buen material de construcción, pero como sabrá, es algo que puede encontrarse en cualquier lado. En otras palabras, su venta no va muy bien, correcto. Estamos buscando alternativas, así que si tenéis alguna idea, sería bienvenida. ¿Por qué no las usas como arma antiaérea contra los Pokémon pájaro? Perdona, ¿qué ganaríamos con eso? Dominancia. No le haga caso. ¿Este es oro? Si lo han separado del resto de ser valioso. O es la primera vez que Fiona ve algo tan reluciente. ¿Qué harías si esta riqueza fuese tuya? Fiona la cambiaría por los accesorios más bonitos que pueda encontrar y todo. Probablemente le gastaría en reforma eras para la mi casa o el huerto. Compraría muchos libros nuevos. Ah, importaría semillas de flores y hortalizas extranjeras. Eso es lo que haría si en primer lugar fuese de vuestra propiedad y si en segundo de oro se tratase. Es pirita, un mineral de escaso valor bastante común en terrenos volcánicos. El oro de los tontos. Muy apropiado para el guardián del mar ser un aguafiestas. Considéralo un desquite por mantener al margen de la conversación. Fiona se pregunta si entre todos los Fiones podríamos conseguir una casita de estas. Mucho me tengo que necesitar más dinero. Ah, a Fiona le costaría conseguir eso. Vende tu lací. ¡Jamás! Hay más casas por aquí. El otro día Flint, el minero, echarle el ojo a una piedra que había en el camino. Y Moira, que justamente estaba pasando por ahí, cogió la piedra antes que él y se la comió. Si hubiese visto la cara en que se quedó el pobre Flint. Se comió la piedra, ha ido todo bien, ¿verdad? ¿Cómo consiguió su casa, Mr. Anthony? Está muy alejada del pueblo. La construí yo mismo, bonita, ¿verdad? Y que lo diga, y tiene un huerto justo adelante. Así es, que solo, así que solo se interesa por eso. Cueva. Debía haber salido hoy con un paraguas. La ceniza está arruinando mi pelo. Y no tendrá uno de respuesta para mí, me hallo en su misma situación. Si te sirve de consuelo, al ser albino no se te nota mucho. Pues a usted parece que le están saliendo canas. ¿No tendría una tercer paraguas, señorita? Ok, hicimos prácticamente todo, toca ir a la cueva. No sé si la cueva va a ser una dungeon, supongo que sí. Oye, Moira, tienes visitas. El diseño de Moira va a ser espectacular. Es lo único que tal vez, que todos los diseños son de las mujeres y de los hombres, creo. No me he fijado tanto.
Son el mismo cuerpo prácticamente. Solo cambia un poquito la ropa y las expresiones faciales y peinado. Buena casa, sí, señor. Me complace verla también, tercera. Necesitamos. Oh, pero qué buenos músculos, sí. ¿A qué te dedicas, Fortachón? A cabrearme con los que se acercan demasiado sin motivo aparente. Buah. Da algo de. Da algo. Da algo. Está comiendo una piedra. Da algo de miedito, Flint. Ya decía que necesitaba algo de ti. Oh, me has traído posibles colaboradores comerciales. Eres increíble, Flint. Algún día te daré un ascenso. No inventes cosas, por favor. Y nada, ascensos. Eso equivale a pasar más tiempo en la mina. Ah, pero si está también. No, Lucius aquí. Es Moltres, güey. Es que es Moltres, forma humana de Moltres. Qué perna, si se trata de él, no puedo negarme nada. En fin, ¿qué queréis? Que no hables con la boca llena para empezar. Mr. Anthony, si me permite. Requerimos que nos cedas una de las perlas que se usaron para la elaboración de mi rosario e imbuya su poder en él. ¿Por qué? ¿Te has hartado de él y quieres otro? El motivo no es de su convencia, solo hágalo ya. Qué remedio. Tampoco es que tuviéramos mucho que hacer con toda la obsidianita que ha sobrado. Por lo menos no la quitaremos. Nos quitaremos un cacho encima. Ey, ¿no son perlas corrientes? No, mi parte del rosario al menos está hecho de un tipo de piedra que guarda muy bien el calor. Es una piedra autóctona de la isla y nuestra principal fuente de exportación. Por no decir la única. Yo las conozco, son muy populares en Isla Talaza, ya que ahí hace frío todo el año. Sí, aunque no hemos podido vender la última tanda. Me pregunto si la primera considera que los obsidianitas ya no tienen la calidad suficiente como para comprárnosla. Es que ha ocurrido algo, podemos preguntarle directamente a ella cuando pasemos por ahí. Según Lucius, también necesitaría su colaboración para reparar el rosario de todas formas. Mr. Anthony, es que no podía mantenerse callado. Va a pasar algo. Sí, la relación, según el anime y las películas, es que no es muy buena entre las tres aves legendarias y Lugia. Y si no tiene su poder Lugia y ella sí, ¿repararlo? ¿Qué quiere decir? El amo se le ha roto su rosario y no puede transformarse si fuera un Pokémon sin él. ¡Pione! Si está roto, entonces vas a pagármelo. ¿Pagarle? No pienso pagar nada, tercera. El prana se está descontrolando y es de solucionarlo cuanto antes. Coopere. Perdona, guapito, pero ese no es mi problema. Si necesitas algo, échame una mano tú a mí primero con mis aprietos financieros. No me hace falta dinero para importar comida y medicinas de otros lugares. En la isla no se puede cultivar nada. Bien, ese tampoco es el problema. Tanto empeño no le podréis cuando el terreno de los volcanes es realmente fértil. ¿Cómo has dicho? Para esto se leyó el libro de ciencias naturales. Será mejor que dejes de discutir con ella. No tiene las de ganar. Ah, ya, que la demanda ha bajado en picado. El precio ahora está por las nubes. Serán 100.000, por favor. Y gracias. Y hasta le hace falta uno de economía. Mr. Anthony. De Mr. Anthony, nada. No tengo ni un poco cuarto. Entonces, Fione, cambia la perla de tu lazo por la dichosa piedrecita. Ah, ni hablar. Fione se irá a la tumba con su lacito. Muy bien, solo queda una opción, pues. La tomaré yo mismo. Ah, no, ni se te ocurra. ¡Ostras! Ese diseño de muerte, de Moltres, ¿qué está pasando? ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Ah, Molucius! Toma. Dice el mechón. Si aparece con el mechón quemado, me voy a. ¡Wow! Ahí va. Está transformado en Pokémon de verdad. La cara del fortachón lo dice todo. Si no puedes usar tus ataques, harás lo que yo te diga. Y si no puedes comprar la obsidianita, te toca trabajar en la mina para ganártela. Oh, no, no advertimos. Nah, no tiene el mechón quemado. ¿Pero qué se ha creído? ¿Cómo puede actuar de forma tan egoísta en momentos como este? Me da igual, un día de trabajo en la mina pagará lo que necesites. Yo mismo os acompañaré para asegurarme de que no os escaquéis. Imagino que llegaréis cansados. Así que, mejor empezáis mañana. Ah, oh, mañana. No tan rápido aún. No hemos acordado nada. ¿Por qué no le dices nada, Mr. Anthony? ¿Es que quiere trabajar en una mina oscura? Yo, por supuesto que no, pero el interesado eres tú y no pienso picar rocas por ti. Aprende a ganarte el dinero solito. Yo le animaré al amo Lucius lo mejor que pueda. No debe tratarse una broma, no quiero tener que. Ah, en esta forma. Pues en eso quedamos, nos vemos más adelante.
Tenés que ir al este de la aldea para llegar. Que queda claro, nos veremos ahí. Ah, que alguien acabe conmigo. Igual como Fiones sirve únicamente como para el apoyo moral. Fiones es útil. Ah, no olvidemos, Fiones no sirve ni para eso. Culera. No dice dentro de ahí, me encanta el diseño, está muy bien logrado. Ocupada, volver cuando tengáis dinero. A ver si nos topamos a Lucius ahora. No, no está por aquí Lucius. Digo que volvamos mañana, pero no encontramos ningún tipo de taberna ni nada por el estilo. Sí, vamos a probar. Oh, directamente, primera dungeon del video. Como dije, tengo. Uy, abro un poco. Tengo los Pokémon ya, esto de un poquito leviados. Todo vamos a intentar meterle ataques buenos a Mortex. Y ya de ahí vamos viendo. Bien. Esto viene alcohol, pero hace mucho que no veo ni grandes cantidades, espero que salga bien. Varias botellas de vino después. Tablas, tablas. Genial, tomaste. Toma esto, así me he caído bien. Ya tengo la bolsa llena y los objetos que tengo en la bolsa me gustan bastante. Entonces, creo que voy a preferir quedarme así. Qué bonito está. Qué está ambientado esto, ¿eh? Va a tirar un terremoto. O sea que. Es el puño de lucha que tiene que cargar, ¿no? Más que nada porque Smash está fuertísimo. Muy fuerte Smash, es muy potente. De hecho, de mis Pokémon, creo que él tiene un 114. No, creo que está más fuerte el Bembas. Pero voy a dejar el Smash, porque con la autoestima. Y tengo algunos que se van aumentando. Fione, Froakie. Creo que no tengo un Froakie. ¿Qué es esto? Poltergeist. Planta fantasma. Poltergeist. Un Froakie me sirve. Alar. Este Pokémon. Mira, Anthony, este Pokémon se encuentra en estado alarmado. Oh, ok. Sí, ya lo veo, sé qué hacer. ¿Cómo? Parece que tenía bastante ilusión de explicármelo. Bueno, un recordatorio no me vendría mal, señor Guardia del Mar. Cuando un Pokémon se encuentra en ese estado alarmado, recibirá la mitad de daño y no podrá ser. Y no podrá ser sustituido por otro estado de manera convencional. Para que el estado sea eliminado, deberá atacar con un movimiento que no se espere para nada. Un movimiento poco eficaz contra él. Y durante el siguiente ataque, el Pokémon recibirá un 10% más de daño. ¿Alguna pregunta? No es suficiente, muchas gracias. ¿Y qué hago contra los Pokémon de tipo normal, ya que no hay movimientos poco eficaces contra ellos? Fácil, usa otro movimiento de tipo normal. Entiendo, ¿qué harías en ti, Guardián del Mar? ¿Verdad? Que se calle ya. Ok. Pero si le meto un terremoto con todas mis estadísticas al más uno, aunque reciba la mitad de daño, vuela. Sí. No tengo a nadie en quien evolucionar, entonces vamos a hacer lo que dije de Mortex, ¿no? Vamos a recordarle movimientos a Mortex. Primero terremoto. Un Swampert es un terremoto. Tenemos a Coacola terremoto. Y podríamos ponerle algo de el puño hielo, por ejemplo.
Disculpa, ¿no le importaría comprarme algo de medicina? No quiero medicina realmente, estoy con muchos objetos ya. Esos son los combates que hay siempre en las dungeons y demás. Igual y el juego va a pecar de ser repetitivo a cierto punto. Quería usar triturar, pero bueno. Poder oculto de tipo. Ok, no fue mucho daño. Triturar seguro lo vuela, sí. Ya más uno ahora de ataque. Eevee. Terremoto más uno. Bueno, sigo estando más uno. Así que. Avivar, si sube la defensa es más rápido, ¿eh? También tengo un objeto que tiene una posibilidad cuando mato a un enemigo de subirme una estadística. O sea que con el autoestima que siempre te sube más que su otra estadística sería una locura. Chimchar, ya tengo un Chimchar. Goldfish Frog aquí. ¡Oh! Este Pokémon es especial. Tiene bonus. Me lo voy a quedar, pero por los bonus extra. Vagon, de hecho tengo un Vagon igual. Cuando entra el ataque se sube. Ay, se sube todos los ataques. Dear. Ese señor con Moxie es una locura. Aquí es débil veneno, a tierra, es neutro entonces. Igual y deberían de bloquear algunos ataques, pero supongo que el sistema se complica mucho. Al no tener un sistema de nivel es lo que puede llegar a ocasionar, supongo. Pero sí estoy notando que hay un montón de cosas, ¿eh? Chespin. No tengo nada para pegar, pero... Ah, claro, tengo una espada que me puede subir el ataque al entrar. Te llamas uno. Claro, te esquiva, te suba más dos. Ya dejaría esto por aquí. Sí, pero no es valioso, pero... Voy a... Vaya. Las tablas no las quiero. Cuidado, Mr. Anthony, el Pokémon del equipo... Los Pokémon del equipo han sido paralizados. Todos los Pokémon. Ok. No pasa nada porque de verdad he estado farmeando un poquito y tenemos de las vallas que paralizan, que quitan estados 41. Así que... Y de hecho estoy mal porque aquí hay una fogata. Me podía quitar. Quita todos los estados. Cura todos los estados. Ok. A ver, ¿qué encontramos? Ese Bronzong con 10% a todo. Sí. Ok, justamente ya estamos en la tercera, en la... Si pensamos a esta, es que con el Moxie. Tiene un Pokémon alterado. No tengo Moxie, pero lo mismo que... Voy a aplicar la misma idea de la anterior. No lo voy a matar, que... ¡Ostras! Urbunny, tenemos la autoestima. Shellos es agua. A ver, tenemos... Un tritura. Falló el colmillo hielo. Tenía la valla de... Seguro de debilidad. Tenía la valla... Voy a pegarle. Sí, me lo imaginaba. Porque ya estamos a más 2, creo. Con el seguro de debilidad. Vamos a meter a... Bembas. ¿Cómo puede ser esta pájara tan ser tan incons...
inconsciente. Tan inconsciente, parece que soy el único que se preocupa por su majestad aquí. Su majestad, ah, es verdad, Kyogre. Llevo un rato queriendo preguntar por él. Se le conoce como el rey del mar, ¿no? ¿Puedes explicarme qué tiene que ver con todo esto? Cierto, usted no está muy informado sobre este tema, déjame explicárselo. Ya le hablé sobre el prana, ¿verdad? Su majestad Kyogre mantiene el flujo del prana constantemente mediante lo que llamamos el ciclo. Este puede ser interrumpido o alterado mediante ciertas circunstancias, afectando no a los seres vivos como está ocurriendo en estos momentos. Por ejemplo, el prana retornado por alguien podría contaminar el ciclo y sus recuerdos antes de de perecer son dolorosos o sufrió en su lecho de muerte. Normalmente esto no presenta un problema en situaciones individuales, pero puede ser preocupante si ocurre una catástrofe que pueda poner en peligro la vida de muchas personas o Pokémon a la vez. Su majestad no puede prevenir todos estos desafortunados acontecimientos por sí mismo, por eso existen los guardianes del mar y de las islas. ¿Los Fiones también ayudan? Sí, bueno, sobre todo a evitar que Kyogre pierda la cordura por el trabajo de los guardianes. Sois todos unos raritos. Como dices, nada, nada. Entonces, hay tantas burbujas de prana porque ha pasado algo preocupante en algún lado y no os habéis enterado. Es una posibilidad. Otra de ellas sería que algo le haya ocurrido directamente a Kyogre. Pero eso es imposible. Nadie se atrevería a hacerle nada a su majestad. Entiendo. Supongo que aún así no puede estar al tanto de todo siempre. Me hubiera gustado que aquella vez. Oiga, Mr. Anthony, hágame el favor de darme un par de vallas a cambio de la información. Necesito fuerzas para caminar. Bien, pero solo una. Hay que reaccionar mejor. Las que quedan de que Fione come muchas para ser tan pequeña. Pero Fione no se ha comido ninguna todavía. Lucius, ¿has estado metiendo tus manazas en mi bolsa? A mí no me mire, vigile mejor a sus Pokémon. Los Pokémon están en sus Pokébolas. Al menos podía haberles ofrecido algunas a Fione, que trabaja más que tú. Le tendré en cuenta para la próxima. Para la próxima necesitarás un revivir y no una valla, ¿entiendes lo que te digo? Oye, ¿qué? Sí que toma en serio lo de las vallas, ¿de acuerdo? Ok. Necesitarás un revivir. Acabas de amenazar ¿una qué? Perro siniestro, fantasma, roca, bicho, psíquico, volador. Voy a poner una de volador, creo, porque. Fuego, una de fuego. A ti una de bicho, no, una de agua. Vamos a poner la de bicho. A él la de hada, la no, la de agua también. Puro, puro, la de siniestro. La de siniestro le hace daño. ¿Qué más le hace daño? Puro siniestro. Bicho. ¿Qué es eficaz contra hada? Acero. Veneno. Pero veneno es neutro, ¿no? Acero. Y a ti una baya de planta me serviría mucho. Es una cosa hermosa. De planta. Ay. Yo estoy jugando muy poquito, menos de lo que me gustaría, pero. Entre Wakfu, esto, el Remnant y demás. Ayer salí, por ejemplo, para convivir un rato con los amigos, cosa que normalmente no hago. Entonces. A ver, el Bembas. Fantasma y. Uff. Fantasma agua. Le voy a tirar un psicocorte. Se supone que esto no. Ah, sí. No, pensé que. Pensé que lo iba a aguantar. Eso es malo. ¡Otro! ¡Ay! ¡Y el foro banco! La pistola de agua. Estamos tranquilos, ¿no? No hace mucho. 16. ¡Me voy a romper el meñisco! ¡Woo! ¡Toma! ¡Patadón! Lo que aguanta con la forma banco, ¿eh? Rafa de escamas la falló. ¡Uf! No lo entiendo, de hecho no me he puesto extractos porque no encontré cómo funcionan. En teoría el primer poke que sale debería adquirir el tipo del extracto y demás, pero por eso estaba probando el de agua con mi. Con Smash, que es un Crocodile, que es un Sandile. Crocroc,
Esto de... Y no funcionaba, no lo entendía. No quiero medicina, gracias. Así que no estoy seguro cómo funciona el extracto. Un juegazo, vato, está muy bien. Sorpresa. Ah, algo que sí vi que cuando van a llamar a alguien, no importa que les tire sorpresa. Parece que no retroceden de llamar. Entonces, sorpresa puede ser bueno, pero para combates, para Pokémon salvajes, no tanto, porque si les das la opción de que llamen a un aliado, te puede ir muy mal. Sí. Uy, un Eevee. ¡Oh! A este sí le voy a poner mote. Cohete. Oye, Ryu, estoy para llevarlo y demás. No sé si para llevarlo al equipo, pero no sé si te interese. Estoy tratando. Soy muy malo con los motes. Aquí está. No sé si te interese. En uno me llevo tres muy alterados. Joder. No sé si te interese el nombre de algún poke que tengo por aquí. Tengo bastantes iniciales, de hecho, y demás. Pero la idea es que alguno les iba a poner nombre. A ver. Si, en mi equipo seguramente quiero a este, a este. Este me llama la atención. El Nakli también me llama mucho la atención. Greninja me gusta mucho también. Este también me llama la atención. Gyarados podría ser. Un Flygon no suena mal. Larvitar también está bien. Salazzle me gusta mucho. Como Pocket. Voy a poner a los que en algún momento podría entrenar. Como tal. Venusaur es un pedazo de bestia también. Interesante. Sceptile. Charizard sin duda alguna. Primarina con su tipo hada es una cosa. También este. Rowlet con el tipo fantasma y el Decidueye. Electivire está también bastante bien. El Darumaka de hielo es una cosa. Garchomp podría ser también muy interesante. Este delfín me gustaría probarlo, pero no sé si es lo que toca. Del resto, ahora Pokémon menos interesantes. Bueno, que este es muy interesante. De hecho, el Seedot es muy bueno. El Gol, no, no me acuerdo cómo se llama. Timbur. Golurk, se puede ser. No tienen un orden en concreto, pero los que me parecen interesantes son estos. Aunque los buenos son... Creo que es este. Sí. Este. Porque tiene 10% de todas sus estadísticas. Y este Kiplung que tiene 10%, 5%. Está bastante bien. Greninja. Perfecto. No sé si lo vaya a utilizar, pero son pocas que por el momento tengo ahí. ¡Ah! No puedo cambiar ese nombre aquí. Ok. Recordarme el cambiar el nombre. Por los ítems. Ah, ya te entendí. Por los ítems que tengo equipados. Tengo el de volador y el de... Tengo el de volador y demás. Ya. De hecho, 5%, 0%, 0%, 5%. Ah, ya. Es verdad. Pensé que ese porcentaje te podía salir de esa manera. Ok. Nice. Tabla oscura, hilo de seda. Roca helada. No. Buscamos. Ok, vamos a ponerle ahora. Problema. El tipo hierba me hace muchísimo daño. Y no. Ah, tengo velita ya. Recordar movimiento. Tenemos. Adquirido a puño hielo. A loot. Creo que prendí a puño hielo. Puño hielo. Creo que es lo mejor que podemos encontrar de hielo, así que vamos a ponerle puño hielo. ¿Te olvides surf? Residuos. ¿Qué más?
Le podemos poner bomba fango, protección, fuerza bruta, demolición, fuerza bruta, golpe roca, fuerza bruta, creo, ¿no? Patada baja, depende de lo que pese. Sí, fuerza bruta. Ahí. Tenemos Swampert con Aquacola, puño hielo, terremoto y fuerza bruta. Nice. Hoja mágica, rayo, brillo mágico y psíquico. Habría que cambiar el ácido, pero pues bola sombra, pulso sombrío, sofoco. Terremoto, avalancha, colmillo, rayo y triturar. Creo que no recuerdas nada de tipo eléctrico. Me estoy quedando ese colmillo rayo porque me gusta mucho la idea, pero. Roca afilada hubiera estado bien, pero son 80 de dar y no me termina de convencer. Garra Umbría podría estar bien, pero pues ya tenemos un par de ataques fantasmas. De lucha tiene puño certero, pero no. Demolición está bien, pero pues no sé si ponerlo de lucha. Golpe. Juego sucio podría estar interesante igual. Del resto nada. Del resto nada. Tú ya estás. Ah, ya que me falta. Tienes Yadernado, brillo mágico, fito impulso. Pero sé que es más atacante física, pero lo voy a llevar atacante especial a Jaffy. Y es un poco que podría cambiar, que podría modificar. Recordar movimientos. Triple Axe es buena. Carantoña para la parte física. Cabezazo Zen. Para los venenos podría estar bien. Cabezazo Zen hasta ahorita. Bomba Germen. No, pero estamos haciendo. Ah, no, pero claro, le queremos hacer especial. Rayo solar, día puntapié. Desarme, vendetta. Llueve hojas. Aromaterapia. Llueve hojas puede ser. Se va a quedar por el momento así. Solo tiene brillo mágico y energibola. Giga drenada. Es el que poke que menos me convence ahorita. Y el Bembas con patadas alto alto, tumba rocas, psicocorte y sorpresa. Tumba rocas por algo un poquito más fuerte podría estar bien. Tiene todos los puños elementales, igual estaría bien. Puño fuego, que no tenemos ataques de fuego. Pero tumba rocas me sirve contra los voladores. Perdón, esto de. Sí, tumba rocas me sirve contra los voladores. Algo de roca un poquito más fuerte, tal vez. Puño drenaje puede ser una cosa interesante. 75 y se puede ir curando. Porque patada de alta va a fallar en algún momento. Cítico. Puño bala con prioridad. Podría estar bien. Vamos a dejarlo por el momento, sí. Vamos a juntar por si queremos evolucionar algo. Fuerte. Extractos bicho. No. A ver. Es que me gusta la espada, me gusta el espejo, porque es 20%, pero muy bueno. Me gusta el meteorito también. Garra afilada, me gusta. El mineral evolutivo, me gusta hasta que evolucionemos a la gente. El lazo es algo que no me termina de convencer, pero igual para el final de las dungeons estaría bastante interesante. Porque puedes subirte hasta con 3 PP que gastas, ya es 5% de daño, es mucho. El revestimiento metálico es lo que todavía no me llama lo menos. El tipo psíquico, sí. Me gustaría cambiar revestimiento metálico por algo que te dé a tipo siniestro o tipo tierra. La cinta fuerte para ataques. El tipo volador no me llama tanto la atención. La campana concha, esto también me gusta mucho. El adorable peluche está bastante bien. Esto igual me gusta muchísimo. Al final del turno y una vez por combate, restar 20 minutos, cuando bajan a 50. Esto que aumenta super eficaces y el seguro de debilidad. Entonces, lo que me quitaría sería el revestimiento metálico, pero por un extracto no creo. Sí, el lazo es muy bueno. El lazo me llama bastante la atención. Estoy curado, así que no tiene caso que haga nada.
Okay. ¿Con qué? Dos Pokés. Vanilite. Rotura en Ubelo. Se sube. Ataque, ataque especial, defensa y defensa especial. O sea, qué manera de comenzar el combate. Es una locura. De hecho, igual debí comenzar con sorpresa, pero bueno. Se murieron 5 vanilites. Solosis es psíquico. Triturar. Tenemos un equipazo. ¿Qué tenemos un equipazo? Un muy buen equipo. Ah, esa debe ser la mina. Bueno, ahora busquemos algún sitio donde dormir hasta mañana. Asumiría que tendríamos que acampar afuera, pero hay una casa justo al lado. Preguntemos si podemos pasar la noche dentro. Me alegra oírlo, no me importaría dormir al aire libre, aunque la ceniza puede resultar un tanto molesta. Anda, un Rockruff. Lo está olisqueando, espero que no sueltes baba, señor Rockruff. Ah, ¿qué pasa, pequeño? ¿Por qué hasta alborotas tanto? Discúlpenos por hacer ruido tan tarde. Estamos aquí porque Moira nos encargó un trabajo en las minas mañana y queríamos llegar con tiempo para descansar antes. Oh, no digas nada, esta Moira no deja pasar ninguna oportunidad, ¿eh? No os preocupéis, podéis dormir esta noche en mi casa. Ah, ¿qué le dije sobre las babas? Ah, parece además que Roger le ha caído bien tu amiguito. Vamos, entrad, no os quedéis bajo la ceniza. Muchas gracias, es usted muy amable. No hay de qué, cualquier compañía que se pueda hacer a esta anciana es bienvenida. Así que eso os ha pasado típico de Moira, no ha cambiado nada. ¿Es usted conocida suya? Por supuesto, y de cada residente de la isla disfruta conversando con todos nosotros y saber si estamos bien. Además, se preocupa de que tengamos lo suficiente comida y medicina para vivir en condiciones. Incluso reparte la mayor parte de los ganancias de la mina entre nosotros. Y a pesar de todo, apenas podemos permitirnos comprar suministros de los comerciantes. La mina es la única fuente de ingresos que disponéis. Sí, así es. Sin embargo, no todos pueden trabajar en ella. Es por eso que Moira siempre anda buscando gente que desempeñe este trabajo. ¿Acaso no podéis partir a otra isla en la que podáis vivir en mejor condiciones? Oh, ciertamente, muchos lo han intentado, pero nuestras familias han estado arraigadas a estas tierras durante generaciones, y abandonarlas no es una tarea fácil. Hay gente como yo que prefiere morir en un lugar donde criaron a sus seres queridos antes que en una tierra lejana y desconocida. Eso es ridículo. Lucius, primer aviso. Oh, lo lamento, no poder ofreceros nada para cenar. Como podéis ver, yo veo muchas bayas en el plato de Rockruff. Pues gasté el dinero en mi última asignación en flores. Ni siquiera yo he podido comer. Lamento la pérdida, hace mucho que ocurrió. ¿Pérdida? ¿A qué se refiere? Era mi hija. Oh, pensé que iba. Estaba esperando que dijera que fuera su esposo o algo así. Era mi hija, falleció hace muchos años. La pobre perdió a su padre en un accidente mientras picaba una obsidianita. Aquello provocó que durante algún tiempo los trabajadores dejaran de extraer minerales y pasamos una época de extrema pobreza en consecuencia. Mi pequeña falleció debido a la hambruna. Oh, der, qué duro. Si aún no ha cenado, tengo un poco de comida que guardé para el viaje de regreso mañana. Es lo mínimo que podemos hacer para agradecer su hospitalidad. No se preocupe, he pasado de situaciones peores. Todo sea por mantener vivo el recuerdo de mi pobre hijita. Entonces ha comprado estas vistosas flores para acompañar la foto. Menú. Uno desperdicia, hace peligrar su propia vida malgastando sus recursos en adornos meramente decorativos. Además, si tanto sufre por la pérdida de su hija, ¿cuál es la razón para recordarla a diario al ver su imagen? Creo que sería mucho más feliz si se dice. Oh, Dios. ¿Mister Anthony qué? ¡Hola! ¡Qué animación! ¡Hola! ¡No quiero las palomas! ¡Ah! Amo Lucius, ¿se encuentra bien? ¿Por qué? ¿Qué? Yo pasaré la noche fuera. Espere, no debería. No me sigas. Lo lamento, nosotros dos también nos iremos ya. Vamos, Fiona, pero. No, no pasa nada, de veras.
Tenía mis dudas desde el principio, pero al ver a esa Fiona hablar, creo que estoy casi segura. Esa persona que se fue no era humana, ¿verdad? Pues sí, pero esa no es excusa para lo que acabamos de... Me hace recordar a cómo solía ser Moira hace un tiempo. Siempre se confundía con el comportamiento humano. Y usted puede ver claramente en su mirada por qué actúa así. No tiene que excusarse. Deberías tratar de descansar. La condición para que os quedéis a dormir es que caigáis despacio mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo, una vez más, gracias y disculpe. Anthony, Fione y la anciana se fueron a dormir, pero a medianoche. Ah, no consigo pegar el ojo. Me gustaría disculparme con Lucius. No debí haberme excedido tanto por lo que dijo. Espero que no haya ido muy lejos. Lucius, ¿cómo estás? Bueno, menuda pregunta le he hecho después de agarrarle y tirarle al suelo. Vengo a disculparme, si no te molesta, me sentaré precisamente al borde. Intentaré no mirar abajo. Mr. Anthony, yo no lo comprendo. Lo que dije a aquella señora estuvo mal. No era mi intención ofender. ¿Por qué debería seguir importando una vida que se perdió hace ya tiempo? Lucius, no tienes a nadie que sea realmente preciado para ti. Alguien que a quien echarías realmente de menos si lo perdieras. Sí, supongo que lo hay. ¿Y no te sentirías triste si eso ocurriera? Precisamente en ese caso, ¿no sería lógico querer olvidarlo para sentirse mejor? Tal vez, estoy seguro de que si fuese tan fácil, muchos harían eso. Pero, ¿a ti te gustaría que te olvidaran si fallecieras? A mí, desde luego, no. Me haría sentir que no he significado nada en la vida de nadie. ¿Y qué importa? Ya no existiría. La vida es corta y a veces no la apreciamos hasta que lo perdemos, hasta que la perdemos. Pero lo que realmente importa son los recuerdos que creamos, que perduran más allá de nuestra existencia. Es por eso que importa, porque todos merecemos ser recordados, amados y valorados, incluso después de que nos hayamos ido. Los recuerdos, aunque sean dolorosos, sentir dolor es inevitable en nosotros. Somos seres humanos después de todo. No podemos olvidar, pero podemos aprender a vivir en los recuerdos y encontrar consuelo en ellos. Como le dijiste a aquella, la anciana estaba devalorando la vida de su hija y menospreciando la importancia que tuvo para ella cuando vivía. Comprendo. Yo no soy humano, Mr. Anthony, pero quiero aprender. Como guardián del mar, debo velar tanto por humanos como por Pokémon. Y sin embargo, mi ignorancia hizo daño a alguien hoy, incluso a usted. A mí, pero si fui yo quien... No, de no haber hecho, no, de no haberlo hecho, no habría reaccionado de esa manera. Bueno, no estoy seguro de quién hizo más daño a quién al final, pero aún así, no era razón para excusar lo que yo hice. Así que una vez más, disculpa. Usted también lleva mucho el recuerdo de seres queridos consigo, ¿no es así? Puede ser. Pero ahora es muy tarde y seguro que estás cansado, así que vuelva adentro de dormir. ¿Me lo permitirán? Claro, además Fiona no puede pegar el ojo sin ti y no para de dar vueltas por la habitación. Así que por tu bien y por el de mis horas de sueño vuelve a la casa. Y porque me falta poco para marearme. Ah, un momento. ¿Qué? No, no es nada. Venga, volvamos. Está bien. Joder, qué buena manera de manejarlo y demás. Yo sé que es por la historia y todo, pero qué bonito. Los recuerdos. Importan, aun si son dolorosos, lo que yo he olvidado, acaso. ¡Woo! Muchas gracias por todo, no es nada de verdad, buena suerte en la mina. Aunque yo seré el único que debo entrar a trabajar, yo te echaré un cable. ¿Un cable? Con todo el respeto, ¿de qué me serviría eso? No, hombre, significa que te voy a ayudar. Oh, muy amable, eso facilitará las cosas. Y esto, lamento lo que dije ayer, señora, no era mi intención herirla. Tranquila, perdonado quedas, aunque creo que la más afectada fue vuestra pequeña amiguita. Di lo que estés pensando, anda. Fiona estaba muy preocupada. Fiona no sabía de qué parte estar porque los dos fuisteis igual de estúpidos. También es verdad, lo siento, Fione. Hola, buenos días. Tercera.
Anda, pero si estáis con la Abu, espero que no los hayáis molestado mucho, ¿eh? Oye, Moira, al final he decidido que os acompañaré. Ayudaré a Lucius para acabar antes. Y Fiona también irá, porque no se fía de lo que pueda pasar. Siempre y cuando no esperéis un extra, por mí, genial. Por cierto, Abu, sé que es el aniversario de. Bueno, ya sabes. Quería importar algunas flores bonitas, pero con todos los gastos. Ay, pero cuántas veces voy a tener que escucharle disculpas hoy. Ya es un detalle que te hayas acordado. Moira. Muchas gracias, de verdad. Sé que Flint y tú los lleváis muy bien con ella. Él vino a dejar un ramo ayer. También dijo que hoy estaría ocupado. Flint. Es mucho más importante que en la aldea no pasen hambre. ¿Qué tal van los negocios últimamente? Muy bien, todo va genial, Abu. Es mentira, justo ayer mencionó que. ¡Otra vez! En fin, os espero en la entrada, ¿vale? Ah, sí, salud también de mi parte a Flint, que últimamente lo veo mala cara, más de lo usual, quiero decir. Pero hoy él no debería estar en la mina, él es el único día de vacaciones que tiene de todo el año. Así que raro, juraría que esta mañana Rockruff ha salido a saludarle. Bueno, cuantos más mejor, pero a él no le cobraré extra tampoco. Lo dicho, hablad conmigo cuando estéis listos para trabajar. La verdad es que el pobre no lo está pasando precisamente bien últimamente. Ok, me da chance. Llevamos una hora de grabación. Y hay media hora para las diarias. Creo que lo voy a dejar por aquí, gente. Me está encantando. Está haciendo una cosa espectacular el juego en todos sus sentidos y demás. Y pues sí me chinofarmé algunas cosas y demás. No sé muy bien para qué vaya a utilizar las escamas corazón. Igual las utilizo para evolucionar algún Pokémon que tengo en lo que vendría siendo la caja. Pero porque que realmente no hay mucho más. Ahorita solo tengo una, tengo un máximo de 20. Eps totales, eps por stat, 108. Okay. Cambiar habilidades, es verdad, pero no sé cómo funciona. Pues cambiaría a Jaffy para ver qué tal, porque las habilidades de energía pura, autoestima, absorber fuego, sincronía tal vez, y torrente, le podría cambiar la de torrente. Podría estar interesante con nado rápido o algo, o que meta la lluvia, está bastante, bastante bien. Yo elijo la habilidad, ok. Entonces, voy dejando por aquí este video, espero que me hayan gustado, espero que se hayan pasado muy bien. De verdad, gente, vayan al Twitter a. Voy a dejar, es algo que se me ha olvidado, pero lo voy a hacer ahorita. Y voy a cambiar la descripción de todos los videos. Voy a poner el link del Twitter de la creadora de este fangame. Está siendo una experiencia completamente diferente a cualquier juego de Pokémon que haya jugado. Es verdad que no soy tan fan de la saga, pero sí me he jugado prácticamente todos hasta Sol y Luna. Bueno, no, hasta X e Y. Y muchos fangames he jugado. Le hemos hecho un par de Nuzlocke en el canal. Y pues la verdad es que está siendo algo increíble. Sin más, espero que hayan disfrutado este video, espero que se lo hayan pasado muy 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 bien. Ya saben que yo fui Benecapuyol y nos vemos en el próximo video. Adiós.